así como decimos sifón, podemos decir botellita de agua mineral, de gaseosa. Lo que vamos a rescatar es la parte superior, la parte del pico, porque lo vamos a transformar en una tulipa. En una tulipa para una lámpara. Yo me la imagino como una lámpara de cocina. Pero ¿para qué contar más si puedo empezar a trabajar y mostrarles el procedimiento? Lo primero, miren con qué voy a trabajar. Un cuchillito de cocina para ir cortando el pico. Bien, vamos a ir haciendo un poquito de presión y suave. Es más que nada más insistencia que fuerza, diría yo. Muy bien, ahí lo tenemos. Esto no nos preocupa para nada. Ahí, tic, tic, con el dedo, ir acomodando. Nos falta un corte más, bien, que es el corte de acá. Este es más fácil porque acá en el pico tenemos un material bastante más grueso, bien. En cambio acá es un acetato más fino. Entonces, ahí, primero un cortecito con cúter. No vamos a trabajar a la altura en que queremos que quede finalizada la tulipa, sino que vamos a hacer un corte un poco más abajo para que nos dé margen para prolijar después si nos quedó medio feito. Muy bien, nos quedó. Qué interesante esto, ¿eh? Me encanta sobre todo esta parte de acá. ¿Qué se me podrá ocurrir? Vamos a dejarlo como pendiente. ¿Lo guardo? No se tira. Nada, nada de nada. ¿Qué vamos a hacer con esto? Este también me lo guardo, obvio. Este ya se me ocurre una idea. No, no se las voy a contar. No se las voy a contar. Por ahí la vemos más adelante. ¿Con esto qué vamos a hacer? Necesita firmeza. Bien, esto es un acetato de botella. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a forrarla con este tipo de cordón de yute, que debe tener unos 5 milímetros aproximadamente, y esto va a ayudar a que esta tulipa tenga más cuerpo. Algo a tener en cuenta súper importante. A la hora de elegir el pegamento, ojo, no vamos a utilizar pistola encoladora. ¿Por qué? Porque el acetato con la pistola encoladora se achicharra, ¿sí? Porque es silicona caliente y obviamente el acetato se derrite. Entonces vamos a utilizar un pegamento universal, ¿sí? Que de hecho nos va a permitir trabajar por porciones de tulipa sin que se seque. Yo puedo ir sectorizando y ya tengo para cubrir estos 3 centímetros sin que el pegamento se seque. Primera vueltita con paciencia. Una vez que pega la parte del pico, ya después vamos a poder ir enroscando mucho más fácilmente. Entonces, cuando tengamos todo pegado bien, bien firme, uno al ladito del otro, genera que quede súper resistente y además súper atractiva. Muy bien, presiono y ya me queda perfectamente pegado el hilo, miren. Qué cuerpo que tomó ahora esta tulipa, pero obviamente yo ya estuve trabajando en otras dos. ¡Tarán! Miren, tengo las tres porque voy a hacer como una lámpara colgante, una más arriba, una más abajo. ¿Y saben qué voy a usar para unirlas como que me sirva de plafón? Voy a utilizar un plato de asado, así como lo escuchan. Le voy a hacer tres orificios con la agujereadora para después pasar la instalación eléctrica. Esto va a quedar una bomba. ¿Quién va a pensar que esto lo hicimos con la parte superior de un sifón? Una botella, ¿por qué no? Vamos a hacer los agujeritos que quiero que ya la vean terminada, ¿eh? Perfecto. Muy bien, tres orificios. Bien, en este caso yo los hice equidistantes, ustedes lo van a disponer como quieran. Y ahora vamos a retomar un chiquitito con nuestras tulipas de yute porque nos toca armar un poco el diseño. Yo, en la parte superior, miren lo que voy a hacer. Voy a pegar estas tres argollitas de madera para darle una linda terminación. En este caso, sí voy a usar la pistola encoladora para que quede pegado instantáneamente y no lo tenga que estar sosteniendo. Entonces, ahí va. Estas dos superficies, madera y yute, se pueden pegar perfectamente con silicona caliente, no corremos ningún riesgo. Ahí, una más. Y ya te voy a mostrar cómo tengo preparada la instalación eléctrica.
que es muy, pero muy simple. ¿Bien? Portalámparas, lo voy a poner acá, así se ve bien. Portalámparas, en este caso negro, con cable negro también, ¿sí? Como para... Yo les dije que quería darle como ese toque medio industrial. El cable así, a mí me parece que queda espectacular. Lámpara, tiki. Paso el portalámpara. ¿Y después qué me queda? Hacer esto mismo, esta misma instalación a diferentes alturas, ¿bien? Para luego pasarlo por acá y simplemente la vamos a colgar. Pero eso, en un ratito, ya les muestro cómo queda terminada. Feliz con el resultado de este reciclado. Es un reciclado espectacular esto. En vez de que los sifones o las botellas vayan a la basura, van a quedar en casa, pero transformados en lámpara.